Yo soy como la propia. Nadie me vota. Me recarga. ¡Cuidos! Hugo, oye, toda la mañana me metido en la oficina del... ¿Cómo está la cosa? Ay, chiquera, más o menos. La cosa está más o menos aquí tratando de barrer a ver si los huesos me dejan porque tengo unos dolores por toda la espalda. Bien, hace falta que me cuides esto aquí, ¿tú sabes por qué? Porque yo las amo nada y tengo que sacarla y repartirla antes del mediodía, ¿viste? ¿Cómo que tienes que sacar la jamonada y repartirla antes del mediodía? ¿Cómo es eso? Sí, vamos, sí, porque eso hay que repartirlo rato, porque si no cambia de color, ¿me entiendes? Chiquera, yo no te estoy preguntando eso, estoy preguntando que qué haces tú repartiendo jamonada. ¿De cuándo acá ahora el agente de comunicaciones también reparte mandado? No, el agente no, pero el mensajero sí, Panfilo. No, espérate un momentico, espérate. ¿Cómo que el mensajero? Tú te metiste también a mensajero. Chiquera, tú no puedes hacer dos cosas a la vez, tú no puedes, Pipo. Panfilo, hay que espabilarse, viejo, hay que salir adelante, porque a ver, ¿qué le pasa al camarón que se duerme? Dime. Chiquera, no me menciones más al camarón, que cada vez que vas a decir un refrán, hablas del camarón, chico, ya no hables más del camarón, oye, no me tortures más. Te vas a meter en un lío que tú has metido ahora en dos trabajos, te vas, tú no sabes hacer eso. ¿Quién te dijo a ti que no, Panfilo? Soy un lince para su negocio. ¿Eh? Además, con el mensajero, chiquera. El mandado le llega como usted quiera, ¿eh? Bueno, pues entonces si va para allá, márcame también, que voy a ir a buscar la jamonada. No, oiga, para mí es un honor traerle su jamonada. No te voy a cobrar nada. No te preocupes. Yo voy a ir, yo sé lo que hago. Yo voy a ir a buscar mi jamonada y así de paso le echo un vistazo a la pesa. Bueno, ya está bien, voy a coger el color. Clase locura, pero mira, ya le tenía el trabajo. Pipo, ya deja ya la bobería esa, anda, con el pitico, óyeme, si ya yo compré mi jamonada, ve a silbar eso para otro lado. Ya, viejo, eso es promoción, para que la gente me siga contratando, Fernando, ¿qué pasa? Promoción y promoción. Oye, voy a tomar un poquito de agua para después seguir repartiendo esto, ¿eh? No, yo voy a guardar esto ahora mismo. Viejo, como usted esa calle, farándula, ¿eh? Óyeme, estaba tan metido dentro de la casa y no salí, qué clase de calor. Óyeme. Chiquera, tú sabes que estaba pensando, porque la gente se mata cada vez que viene la jamonada, pero... ¿De qué estará hecha la jamonada? Mirándola bien. Yo, qué sé yo, mira a ver lo que dice la etiqueta. Revisa. ¿Qué etiqueta, chequera? ¿Qué etiqueta? Si tú sabes bien que la jamonada viene en un tubo largo, que lo que me toca a mí, el pedacito que me toca, no cabe ni un pedacito de la etiqueta. ¿Qué te pasa a ti? Ven acá, si yo llamo al 113, información, no me dirán de qué está hecha la jamonada. Parándola, no estoy para ti. Voy a tomar un poquito de agua para comenzar a partir, ¿eh? Ay, madre, yo voy a guardar esto en el refrigerador, que ya tengo la comida de esta noche, ¿eh? Claro, ¿qué te parece? Claro. Lo que sí te puedo asegurar es que la jamonada, de eso sí estoy seguro, que la jamonada tiene clorofila. ¿Clorofila? ¿Eso? Clorofila, chequera, clorofila. Tú no conoces la clorofila, en la escuela no te dijeron que las plantas son verdes porque tienen clorofila. La jamonada se pone verde porque tiene clorofila. Oye, 2 + 2 = 4, ¿qué te pasa? Bueno, parándola, a comenzar a repartir. Viejo, oye, ¿el carrito dónde me lo dejaste? ¿El carrito de la jamonada dónde lo dejaste? Yo no lo he cogido, chequera, si yo entré a guardar mi jamonada. ¿Cómo que no lo cogiste? Viejo. Viejo, no lo puedo creer. ¿Qué pasa, chequera? ¿Qué pasa? ¡Que me dieron con la jamonada! ¡Me dieron! ¿Se llevaron el carrito? Pero... Mi madre, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero chequera, a ti nada más se te ocurre dejar el carrito de la jamonada aquí mismo y con la puerta abierta. ¿Pero a quién se le ocurre eso, chico? A ver, que este barrio cada día está peor. ¡Súper, mango! Mi madre, no puede ser eso. ¿Cómo que se van a colar aquí en mi casa unos ladrones? ¿Se habrán robado otra cosa? Mira a ver si se robaron otra cosa. Otra cosa se van a robar, Panfi. En esta casa no hay más nada que valga la pena. Pero, oye, déjate hacerte gracioso, ¿eh? Que si esos ladrones vinieron y se robaron la jamonada de la carnicería, es porque no son muy exigentes. ¿Qué pasa tú? Panfilo Epifanio, vengo a avisarle que llegó la jamonada y no hay cola. Mire, Facundo, para jamonada estamos nosotros. Claro que sí, Facundo, claro que sí. ¿Qué le pasa, que están tan alterados? Facundo, que se acabaron de robar el carrito mío con la jamonada que tenía que repartirle a los clientes. ¡Ave María! Ahora este es mensajero. La jamonada de todo el mundo, de todos los vecinos. ¿Qué clase de problema? Usted no habrá visto pasar por el lado ahora cuando usted venía, no le pasó a nadie por el lado con un carrito, con cosas. Sí. ¿Y la cara? ¿Le vio la cara? Sí, el gerente venía con un carrito. ¿Cómo que gerente? No puede ser. No, gerente, pero... ¿con esa jamonada? No, él venía de hacer los mandados habitualmente de él en su carrito, pero venía de hacer ese tanto, me dijo. No, Facundo, no perdamos tiempo. Vamos a atrapar al criminal. Sí, sí, claro que sí. Pero primer día de trabajo ya me están dando. ¿Qué cosa más grande? Llama al 106. Ay. Cálmese. Sí. Yo me voy a calmar ahora. Le voy a traer un vasito de agua, siéntese. Siéntate, voy a calmar. Suéltame. Ya, suéltame. Oye, compadre, que fue una pequeña equivocación.
Una pequeña equivocación, que es fácil, tú lo dices, una pequeña equivocación. Chicos, si yo estoy corriendo delante de ti en medio de la calle, ¿cómo tú vas a gritar? ¡Atrapen al ladrón, atrapen al ladrón! Enseguida la gente se tiró para arriba de mí. ¿Tú eres bobo o qué? Claro, Juan José, eso se dice cuando uno va persiguiendo al ladrón. Pero nosotros lo que andábamos era buscando. Pero Facundo, fue la emoción de momento. Hace rato que yo no gritaba eso. Pero yo le aclaré a la gente que el viejo no era ladrón ninguno, ¿eh? Sí, lo aclaraste, pero cuando lo aclaraste ya vi una señora con un paraguas que me había dado 24 paraguasos por segundo. Y menos mal que el hombre de Agua de la Habana, que venía con una tubería, menos mal que ustedes lo aguantaron, si no me mete el tubazo en la cabeza. Estoy nervioso, viejo. Ahora dime tú, ¿dónde voy a sacar yo la cantidad de jamonada esa para repartirle a la gente? Facundo, ese ladrón me hizo tremendo hueco. No, me imagino cómo tiene que estar usted, Juan José, me imagino. Óyeme, pero realmente también tenemos que ser más cuidadosos. La población tiene que tomar más medidas, Juan José. Porque mira, ustedes mismos le robaron el carrito de la jamonada porque dejaron la puerta abierta. Eso se llama hurto al descuido. O sea que los culpables de que nos hayan robado somos nosotros mismos. No, Pánfilo, lo que yo quiero decir es que antes de protestar y alterarnos tenemos que ser más cuidadosos. Yo veré qué puedo hacer por ustedes, Juan José. Pero tienen que mantener la calma. Recuerden eso, mantener la calma. Bueno, me voy. Alcánceme mi jamonada. ¿Su qué? Mi jamonada, que la puse por aquí. Ah, caramba, se debe haber sentado arriba de ella. Cuidado. No, a ver, cheque. No, aquí no hay ninguna jamonada. Oh. Oye, cuando salimos a caerle atrás al bandolero, yo dejé mi jamonada ahí. Ay, Dios mío, le dieron a Facundo con las jamonadas. Me robaron mis jamonadas. ¿Y a mí también? 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 Oye, está bueno ya, que pase, que parecen un disco rayado. ¿Qué es lo que pasa? Facundo, cálmese. ¿Cómo que me cambie, Pamfilo Epifanio? Usted no ve la gravedad del asunto, que me robaron mis jamonadas. Facundo, eso se llama hurto al descuido. Usted mismo lo dijo, lo que tiene es que no, mire, lo que tiene que calmarse, no alterarse. Bueno, ¿cómo que no me alteres? Mira, inmediatamente vamos a convocar una reunión, porque se tiene que acabar la delincuencia. ¿Y dónde va a ser esa reunión, Facundo? No pregunte, chico, no pregunte. Aquí mismo que fue la escena del crimen. Voy a convocar la reunión. Esto no puede seguir. Yo no sé nada. Aquí en mi casa, aquí en mi casa. ¿Para qué tú preguntas, chico? ¿Para qué tú preguntas si todas las reuniones son aquí en mi casa? No, normal. Bien, compañero. Los he reunido aquí con carácter urgente para abordar un tema que es bastante grave. Bastante. Así mismo. Óyeme, Facundo, pero ya usted me está empezando a preocupar. Y hace bien en preocuparse, cachita caché, porque últimamente en el barrio están ocurriendo hechos delictivos y bajo ningún concepto no, voy a permitir... Un momento. Mire, óigame, Facundo, yo puedo explicarlo todo perfectamente. ¿Eh? Usted sabe, bueno, aquí todos saben, ¿verdad? Que yo alquilo habitaciones a extranjeros. Y bueno, imagínese, a esa gente le encantan los mariscos. Y entonces yo, por una cuestión de solidaridad, compré una colita de langosta, pero yo le aseguro, Facundo, yo le aseguro que yo no sabía que esa langosta... Mire, cachita caché, de eso no se trata. Yo sé que usted compra de vez en cuando su langostica y sé quién se las compra. Y sé que no fue la única vez que la compró. Pero no se trata de eso, cachita, se trata de algo más duro. ¿Duro? Ay, ya me descubrieron. Facundo, el otro día le vendí unos discos duros a Efraín, el informático. Poco tiene nada que ver con eso, camarita. Por favor, concéntrense. ¡Cuidado, papá! Se tiró como Paulito para atrás. ¡Ay, madre! ¡Yo! No se arregla, no te preocupes. Esto no fue lo que tú me habías arreglado una vez hace poquito que me lo habías encolado. ¿Ese? No, yo arreglé el otro. Bueno, ya, que no pasó nada más. Vamos a seguir. Evarista, no tiene nada que ver con lo de usted, por favor. Oiga, no me van a perder la tabla. Alabado, yo sabía que aquí iba a salir lo de la tabla. Mire, déjeme explicarle, Facundo, las tablas que yo compré no tienen papeles porque... Compañero, mire, que cuando... no tiene tampoco que ver con su tabla. Oye, concéntrense en esto, por favor. Esto ya pasa de castaño oscuro. Facundo, de castaño oscuro no. Y esa jamonada va de castaño verde. Señor, está bueno ya. Facundo, acabo de decir cuál es el problema, porque la gente ahorita se sigue embarcando ellos mismos. Óyeme, si esto no parece una reunión con personas, parece con carrito de helado. ¿Qué problema es que hay con fin, caballero? Bueno, compañero, el problema es que en el barrio últimamente están ocurriendo muchos casos de robo. Ah, bueno. Si el otro día me robaron de la tendedera a mí un ajustador. ¿Quién le quería usted robar un ajustador, Evarista? Ay, no sé. Oye, eso, ¿habrá sido Pepitín ese? Que el paracaidista lo habrá cogido para eso. Oye, pero respétame, que yo todavía tengo mis encantos. No, pero lo que dice Evaristo es verdad, caballero. Esa es muy mala imagen para los visitantes extranjeros. Sí. Ay, Dios mío. Esta mujer todo lo lleva a plano internacional. Imagínese usted que el otro día Pite se antojó de hacer una foto, ¿verdad? Bueno, pues él quiso poner la cámara en el murito del portal con el automático. Se viró de espalda, caminó dos pasos, caballero, dos pasos nada más. Y cuando se volvió a virar, ¡flash! Le levantaron la cámara. ¿Sí? Oye, ¿y usted no le explicó a Pite que en este barrio no se puede tirar fotos con automático?
que automáticamente se le roban la cámara. Y ven acá, Cachita, ¿de dónde es el Peter ese? De Mongolia. Ay, mire, chacóndese de gracia. No, la verdad que este bajo se está poniendo. Compañero, por favor, tomemos en serio la reunión, que esto es un problema que nos afecta a todos. Pero hoy mismo a José le llevaron el carrito con todas las jamonadas. ¡Eh! ¡Oh, con las jamonadas! ¿Las jamonadas de estos barrios? Sí. Pero ¿y lo que tú estabas haciendo? Oye, pero esas jamonadas yo antes para dárselo a la mamá de los chiquitos. ¿Y ahora que yo le echo el pan de la merienda? Es verdad. Oye, chequea con tu vida que parece que enamorada. ¿Pero en qué estaba pensando usted? Pero Facundo, ¿quién te mandó a la farándula? Mira el lío que me has metido. Nadie te manda a ser mensajero. Te lo advertí. Es verdad. Oye, caballero, otra entradita más de billete, doble vínculo. ¿Qué pasa? Pero lo que hace falta es tomar medidas para combatir estos hechos. A ver, ¿alguien tiene alguna propuesta? Un momento, permiso, por favor. ¿Ordene? Sí. Ah, bueno, enseguida estoy ahí con usted. Compañero, me va a tener que disculpar, pero tengo que reunirme con un compañero que es especialista en el tema. Ah, sí, ¿especialista en eso? Sí. ¿Y por qué de paso no le pregunta de qué está hecha la jamonada? No, profesor, es especialista en búsqueda y captura. Ah. Mire, quédese al frente de la reunión y recoja la propuesta de los vecinos. ¿Quién, yo? Porque sí, esa jamonada tiene que aparecer en menos de 24 horas. No, Facundo, en 24 horas no. Ya, pues con los calores que está haciendo se echa a perder rápido. Es como el camaleón, se cambia de color y no la encontramos más nunca. Ay, sí. Mire, ¿qué puedo hacer? Facundo, ¿yo que me voy a quedar yo al frente de qué? Ay, Dios mío. Apunta ahí, veo. Apunta ahí. ¿Que apunte qué cosa, Chequera? La idea que se me acaba de ocurrir para capturar a la ladrona. Ay, Chequera, pero qué idea, amor. Ey, farandulero, ¿qué pasa? A mí también se me ocurren ideas espectaculares, ey. ¿No me fías a mí? A ver si me llamo. Mira, caballero, esa jamonada tiene que aparecer rápido. Vamos a seguir. Por lo que usted me cuenta, Facundo, se trata de una sucesión de hurtos continuados en lo que es el perímetro del barrio. Así mismo, Leoncio. Una sucesión de hurtos continuados. Bueno, ¿y ya hablaron con las autoridades? Sí, ya le dimos parte a la policía. Ah. Incluso ya yo hice la denuncia. Pero yo creo que con la ayuda de usted va a ser mejor. Pero bueno, con este cargo que tiene usted nuevo ahora, quizás está un poco ocupado. No, ser no, presidente no, no. del Consejo Provincial de Vecinos le debe ocupar todo el tiempo. No, se preocupe, Facundo, para eso estamos. Bueno, me alegro que haya aceptado ayudarnos, porque nosotros siempre hemos hecho un buen equipo. ¿Recuerda aquel caso en el campamento cañero cuando le robaron las latas de carne rusa a ella, la cocinera? En menos de 72 horas atrapamos a los delincuentes. Así mismo fue. Irresponsable. ¿Sabes lo que es robarle la lata de carne rusa y ella a la cocinera para construir un calentador eléctrico? Sí, mire. Era en otro tiempo también. Era en otro tiempo. Usted sabe, Facundo, que hace muchos años no la he vuelto a ver. No, ya ella a la cocinera se retiró. Ahora está en la casa criando los nietos. No, me refería a la carne rusa. Bueno, Facundo, vamos, dígame los detalles, que no podemos perder tiempo. Vamos, el tiempo apremia. Vamos, dígame. Bueno, mire. Compañero, mira, ese ladrón de jamonada va a coger aquí y va a caer aquí, mira, aquí mismo. Aquí, va a caer aquí. ¿Y esto qué es? ¿Una ruina abandonada? ¿Qué es esto? No, papi, esa es tu casa. ¿Cómo que mi casa? Uh-huh. ¿Cómo que tú pintaste mi casa así, chico? Me parece una ruina abandonada. ¿Qué te pasa a ti? Manfi, ¿eso es un dibujo estratégico? Sí, es un dibujo, pero bastante fiel a la realidad. Oye, ¿qué fiel de qué, Chacón? ¿Qué te pasa a ti? Bueno, caballero, pero miren, la verdad es que a mí no me parece tan mala la idea de Chequera. No. Señores, atiendan acá. Vamos a tener sentido común. Vamos a pensar mejor la cosa, que esto es una locura lo que está inventando Chequera. No, pero Manfi, es verdad, como mejor se coge al ladrón es tendiéndole una trampa. Sí, tendiéndole una trampa, pero ¿por qué la trampa? No se la ponen en tu casa, porque tiene que ser aquí en la mía. Porque aquí es donde más ha robado él. Porque tú sabes que lo que tiene en tu casa ya es un relajo. Oye, ¿qué relajo de qué? ¿Qué te pasa? Caballero, que se van a quedar sin pase. Tranquilo, atienda para acá. Ya, deje la bronca esa, mire. Atienda para acá. Lo que hace falta, caballero, es algo de valor para traer a ese ladrón. Es verdad. Un señuelo. Un pañuelo no vale nada, Evaristo. ¿Un pañuelo quién se lo va a llevar? ¡Señuelo! ¡Un señuelo! Vamos a ese, que el objetivo está cambiando de color y se echa a perder. ¡Vamos! Pues ya tengo toda la dirección de Pánfilo, que es donde últimamente en su casa han pasado todos los incidentes. Es que ellos también han sido un poco descuidados, ¿sabes? Bueno, no te preocupes. Hoy yo voy a pasar por ahí disimuladamente para ver si en el terreno descubro algún sospechoso. Como a mí no se me conoce en el barrio, yo voy a hacer eso. Pero la orientación, Facundo, es que usted me espere aquí. Uh-huh. ¿Está bien? Que yo lo llamo. Oye, qué emocionado estoy. Otra vez somos un equipo. Uh-huh. Eso me recuerda cuando estuvimos movilizados, que se robaron aquellas cajas de queso crema, ¿recuerdas? Ah,
sí, el caso queso crema, sí. ¡Irresponsable! Robarse unas cajas de queso crema para hacer una mesa de dominó. ¿Eh? Eran otros tiempos, León, si eran otros tiempos. ¿Quién se acuerda de aquello? Sí, pero yo me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que el primer sospechoso era el jabao aquel, ¿cómo se llama? No. Me estoy refiriendo al queso crema, Facundo. Pero bueno, vamos mano a la obra, vamos a la obra. Usted me espera aquí. No se mueva de aquí, que yo lo llamo, ¿eh? Esa es la orientación. Está bien, ok. Entonces ya todo el mundo tiene bien claro lo que tiene que hacer, ¿eh? Sí. Caballero, tenemos 45 minutos para el operativo. Arriba, cada cual lo suyo. Señores, les pido que pensemos bien lo que vamos a hacer. Esto se puede complicar. No sé por qué, pero te veo como arratonado. Oye, que arratonado de que sí, que me sigas provocando. Que arratonado, que yo no tengo miedo. Caballero, dejen esa furia para cuando cojan el ladrón. Ya, relájense. Arriba, manos a la hora. Arriba, dale. ¿Estás listo? ¿Ya? ¡Ay, Dios! ¡Estamos corriendo! Espérate, chico, que tú no veas que por poco me ahogo. Oye, está bueno ya. Es la bobería y la bobería. Que estoy directo, estoy casi listo. Bueno, no he terminado de comer, pero óyeme, ya estoy casi listo. ¿Y ese tubo? ¿Y ese tubo, choquera? Dios, ¿por si el ladrón se revira? Oye, no quiero violencia aquí en mi casa, más que ese tubo ahora mismo. Padre, no, eso. Oye, dame el tubo. Que si es más fuerte que nosotros, ¿no? Oye, hay que hacer tu... Suelta el tubo. Lo duro, que ahora mismo este tubo lo voy a guardar. ¡Ah, compadre! ¡Dale, que están tocando! Esa debe ser cachita con la primera parte del plan. ¡Viejo, viejo, dale! ¿Eh? Dale. Ay, Dios mío, ¿para qué? Yo no sé para qué yo me meto en todo esto y le hago caso a todos ustedes. ¡Dale! ¿Están tocando? Dale, abrí. ¡Ya estoy aquí! ¡Ay! ¡Pánfilo! Bueno, mire, ahora mismo acabo de llegar del aeropuerto de recoger a Peter, pero tengo que salir a hacer una gestión. Y yo necesito, Pánfilo, que usted me cuide esa maleta que está llena de cosas del extranjero, cosas de afuera. ¿Mm? Sí, para que sea. Pero cachito, usted está loca. ¿Cómo voy a cuidarle yo la maleta a esa hora aquí llena de cosas del extranjero cuando montan los robos ahora? Y... ¡Acuérdese los operativos! ¡Ay, operativo! ¡Ah, sí! ¡Ay, perdón! ¿Cómo me quedó? ¿Me quedó natural? Bien. Que la actuación, perfecta. Premio entre tú y yo para usted. Cacha, pero para que des el puntillazo, ¿verdad? Rico, tienes que hablar más alto. Para que te dé toda la guarda, sí. Pero cuánto más alto vas a oír hablar de esta mujer chiquera con lo que está gritando ya. Bueno, voy a intentar. Bueno, ¡Pánfilo! ¡Recuerde! ¡Confía en usted para que me cuide esa maleta! ¿Eh? Sí. Acuérdese que está llenita, está con sobrepeso de cosas buenas. Sí, del extranjero. ¡Confía en usted! Sí. Ya, pero que no lo diga más, que no diga que está llenita de sobrepeso, que sobrepeso, si ahora nada más se puede entrar en no sé cuánto, 10 kilogramos nada más, que cosa sobrepeso, que el ladrón no se va a creer eso, que esto está con sobrepeso, chico. Bueno, oye, ya, tranquilo, mira. Dale, que está llegando ya por ahí, chacón, tranquilo. Ya. Sí, pero el Proscopio, me dijiste que iba a estar Proscopio, ¿dónde está Proscopio? Profi, ¿Proscopio está ahí arriba? ¿Arriba dónde? ¿En casa gerente? ¿Qué hace Proscopio en casa gerente? Mira. ¿Qué hace Proscopio arriba, chico? Oye, es la cámara de seguridad, le está grabando lo que va a pasar, tranquilo, relájate. Ay, Dios mío. Ay, mi madre. Vamos echando, que te echa con venir ya, vamos echando. Sí. Ay, mi madre. ¡Caramba! Si venía a hacerle la visita. ¡Ah, Chacón! Lo sentimos mucho, pero ahora mismo íbamos saliendo para el policlínico. Porque el viejo tiene los triglicéridos altos. Altísimo. No, verdad, viejo, finge que tienes alto los triglicéridos, fíngelo. ¿Y cómo uno finge eso, que uno tiene los triglicéridos altos? ¿Cómo se finge eso? Bueno, al viejo le duele la barriga. ¡Ay, sí! ¡Qué clase de dolor! Bueno, que se mejore entonces. Bueno, caballero, mañana vengo a darle una vuelta porque, pues, como veo al viejo, ustedes se van a demorar muchísimo. ¡Cantidad! ¡Nos vemos! ¡Ay, madre! Por lo menos 2 o 3 días en observación. ¡Ay! ¡Vamos a meter! Procopio, bravo. ¿Cómo es eso, Procopio? ¿Procopio dormido? Espérate aquí. ¿Dormido? ¿Cómo que dormido? ¡Procopio! ¡De pie! ¡Procopio! ¡Dale, primo! ¡Graba!
atiende, óyeme, a la bobería, anda. Oye, pesa como loco, pero ¿de dónde venía el hombre, eh? Pero óyeme, la maleta la tiró por fuera, no la pasó por la aduana. Deja la puerta abierta, la puerta abierta. Ya, ya, ya. Ay, se quiere que correr para el hospital. Vamos, para un carro, para sí, un carro. Sí. Dale, yo me adelanto. Pipo, suave, espérate, espérate, espérate. Espérate, Pipo. Espérate. Ya. Ten cuidado, chequera, no me vas a romper nada. Deja, que deja. Ese radio funciona. Déjame que yo te escapo. Vamos. Pipo. ¿Y para qué nosotros entramos por la ventana? ¿Mejor hubiéramos entrado por la misma puerta? No, fui. Tienes que respetar mi plan. ¿Qué te pasa? Dale, dale. A esconderse. Tío, todo está saliendo a pedir de boca. Ahora hace falta que venga el sospechoso. Sí, 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 el sospechoso. Si el sospechoso vio todo esto que estamos armando, ¿eh? Tiene que ser muy anormal para querer ser paripete que hemos hecho. Viejo, oye, pero gente así, ¿los hay? Sí, 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 yo sé que los hay, claro que los hay. Y conociéndote a ti, claro que sé que los hay. Vale, pero confía en mí, ¿eh? Mira, ponte a vigilar porque tengo que ir al baño urgentemente. ¿Cómo que ir al baño, Panfi? Si tú nunca vas al baño, ahora ya con el operativo, te entras a ver. Bueno, chicos, ¿qué? Bueno, por algo, aunque sea algo bueno ha tenido esto que me ha dado eso ir al baño. Yo que nunca tengo eso ir al baño. Vale, muévete rápido, dale. Sí, sí, no me está apurando, no me está apurando, que no sé si tengo eso de hacer el 1 o el 2. No sé, posiblemente haga 2 más 1. Dale, 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 tienes 4 segundos, espérate, dale. Ay, madre, queda poco tiempo. Caballero, hay que rescatar esa jamonada. Cuando coge ese ladrón, le voy a poner lo que le voy a poner. ¿Eh? ¿Estás tú? Ah, verdad, que el viejo me lo quitó, lo metió para allá atrás. Ay, qué difícil. Cuidado, chequera, cuidado, cuidado. Ay, Dios mío, ¿dónde habré dejado yo el periódico de hoy? Yo sin periódico no puedo ir al baño, tengo que leer siempre, yo tengo que leer. Ajá. Facundo, ten razón. Con la puerta abierta, claro. ¿Cómo no le van a robar? Y con la cantidad de cosas de valor que hay aquí. ¡Pánfilo! ¡Pánfilo! ¡Pánfilo, qué fácil! Y mira, con esta maleta en medio de la sala, pero aquí cualquiera se la roba. ¿Qué va? Voy a ponerla en algún lugar. Porque por lo menos no llame tanta la atención. Ese hombre va a saberlo con un concierto en vivo allá. Y este tipo, el muy descarado, está cogiendo la maleta. Ay, mi madre, no puede ser. Ay, cómo pesa esto. Ay, ni me chequera. Nada todavía. El ladrón está en la sala cogiendo la maleta. Menos mal, parece que todo está saliendo a pedir de... ¿Eh? ¿Qué te dice? El ladrón está dando. Cambio de plan. ¿Cómo cambio de plan? Atiende para acá. ¿Eh? Voy a hacer plan mío. Atiende para acá. No, yo voy al baño. Me voy no, al baño. ¿Qué baño? ¿Qué? Ven para acá. Sí. Tú, atiende para acá. Tú sales primero y tratas de frenarlo. ¿Qué saco yo primero? Si no se resiste, yo salto atrás con el apoyo. Dale, vamos, dale. Dale. No, yo siquiera, yo este plan le veo laguna. No, pero ¿cómo que te voy a hacer? ¿Oíste esa rueda? Cargó, parece un arma, tiene un arma de fuego. Bueno, tú primero no sales, ¿vale? ¿Cómo voy a salir yo tan loco que tiene un arma de fuego? Yo no tengo nada. Viejo, ya, los dos primero. A la una, a las dos y a las tres. Cuidado, chequeo, cuidado. ¡Desgraciado! ¡Ay! ¡Maniático jamonoso! ¡Desgraciado! ¡No! Tipo, chequera, te dije que no quería violencia, chico. Mira, pero tú no viste a ese hombre como me agredió. Por poco me mata, ¿eh? Ni te agredió ni te agredió. Ay, además, tú dijiste que tenía un arma de fuego. ¿Dónde está el arma de fuego, eh? ¿Dónde está el revólver? Bien. Dígame. No, compañero, de aquí no se ha marcado para ningún móvil. ¿Sí?
que ya atraparon al... ¡Que atraparon al ladrón! Oiga, qué buena noticia me ha dado. Sí, ¿verdad? Yo sí, enseguida voy para allá. Confesó y todo. Así es mejor. Oiga, ¿quién se iba a imaginar que este hombre era el ladrón, eh? Con la edad que tiene y esa cara de persona decente. No, y con lo elegante que se pone para salir a robar con guayabera y todo. Sí. Míralo, utilizando una prenda de vestir cubanísima, ¿eh? Para estar robando en la casa. Así, y que este es el descarado, pues fíjese lo que le voy a decir. A mí usted me devuelve la cámara del pobre Peter, ¿no? ¿Yo? No. Confiesa, ¿dónde está la jamonada? Confiesa, que se va a echar a perder. Camina, bandolero, compañero, aquí le pego al delincuente. No. Fue capturado mientras intentaba robar en casa de Alicia. ¡Carajo! ¿Y este hombre quién es? ¿Amarrado ahí? Otro que cogimos también, robando aquí en la sala de mi casa, la careta. ¿Pero cuántos ladrones hay aquí? ¡Ay, qué va! Este barrio se está poniendo muy malo. ¡Ay, no! Pues miren, los felicito. Ya ven lo que podemos hacer mientras nos unimos ahí contra el delito todos los vecinos. Así mismo es. A este bandolero también me lo llevo yo para la unidad para que testifique así y diga todo lo que se ha llevado también. ¡Arriba! Así. ¡Vamos! ¡Para que aprenda lo que es! ¡Leoncio! Usted también lo conoce, usted está que es cómplice de este hombre. ¿Dónde está la jamonada, Facundo? ¿Qué es lo que pasa, Pampilio Pifano? Leoncio es el presidente del Consejo Provincial de Vecinos. Fue el compañero que yo dije que el especialista que nos iba a ayudar en este caso. ¿Sí? El que dio el tubazo fue este, ¿eh? Oye, no hay prueba. De eso no hay prueba. ¿Cómo que no hay prueba? ¿Cómo que no hay prueba, eh? Si todo se está grabando, mira para allá arriba, ¿eh? Allá arriba. ¡Irresponsable! Otro tiempo. A ti me han faltado el respeto, Fundo, correcto. Y esto no se va a quedar así. Pero la culpa es de él. Sí, pero tanta culpa tiene el que mata a la vaca como que le parte la pata. Un momentico. Compañero León, se nos esté metiendo aquí. Claro. No meta el ganado vacuno en esto, que aquí nadie ha matado ninguna vaca ni nada de eso. No nos quiere estar metiendo en ningún negocio raro. Que esto no se va a quedar así, Facundo. Claro que no, León, que se llevan los punticos, fomento y eso. Ahora crece. Usted verá qué lindo se le pone el ojo, ¿eh? Un ciclo, pues. Todo fue un malentendido, León. Este es el real bandolero. Sí. Ahora lo vamos a zafar. Pero ¿cómo? Entonces este es descarado. El de la jamonada. Pero no me has dicho dónde es que tiene la jamonada. Compañero, ya le dije que toda esa jamonada me la comí. Sé que se la comió. ¿Qué te comiste? ¿Cuántos tubos de jamonada te comiste? Eso es mentira, eso no te lo cree nadie. Tú no ves que esa jamonada nada más para comerse una tajadita. Eso no se lo puede comer uno entero, que puedes ir para el hospital. Epifanio. Oye, espérate, que el ojo se te está poniendo rojo, pero lo que no se puede poner es verde la jamonada. Y te cuento otra historia.